Hola hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy les traemos una historia maravillosa del santo incorrupto San Silván. La incorruptibilidad es la propiedad de un cuerpo, usualmente un cuerpo humano, de no descomponerse después de la muerte. A este cuerpo usualmente se llama incorrupto o incorruptible. La incorruptibilidad es vista como algo totalmente diferente a la conservación de un cadáver o a la momificación. Se dice a menudo que los cuerpos incorruptos tienen el olor de la santidad y exudan un dulce aroma. La ciencia y la fe han tratado de explicar desde hace cientos de años por qué algunos cuerpos de personas fallecidas hace 100 años o más conserva sangre fresca, flexibilidad y además un extraño olor a dulce. Varios mitos rondan a los cuerpos incorruptos. Se dice que antes de ser encontrados deben presentar alguna señal de luz dentro de su ubicación. El Papa Benedicto XVI escribió dos textos titulados De Cadaverium Incorruptible, en los que establece que la flexibilidad, el color y la frescura son requisitos para canonizar a quienes hayan conservado un cuerpo incorrupto, infalible a la destrucción posterior a la muerte. La historia de San Silván no es muy conocida, pero algunas creencias aseguran que es parte de los 70 apóstoles y que fue asesinado hacia el año 305. Mejor dicho, hace 1600 años en la persecución romana. Su cuerpo está bien conservado, a pesar que tuvo una muerte violenta y una espantosa herida en el cuello sugiere la forma de su martirio. No se tiene datos escritos o registros acerca de su vida, solo se sabe que profesaba la fe cristiana, católica, y que el milagro de su incorrupción se debe además como un premio divino a su constancia en la fe y su pureza de corazón por el reino de Dios. San Silvano o San Silván está muy bien preservado a pesar de los siglos. Se encuentra en la iglesia de San Blaise en Dubrovnik, Croacia. Actualmente el mártir se encuentra en una bóveda de cristal expuesto para ser admirado por todos los peregrinos. Y el día de hoy les traemos imágenes exclusivas desde Croacia de este hermoso cuerpo incorrupto del mártir de la Iglesia Católica San Silván. Estos cuerpos incorruptos es un gran signo para la Iglesia, lo que Dios hace a sus santos. Los conserva para testimonio de la Iglesia.